Avui en la nostra secció d'Economia parlem de la campanya Tassa Rosa, una campanya que ha iniciat la Fundació Cave-Cova i que pretén i que demana la baixada de l'IVA dels productes d'higiene íntima femenina. Estem amb Rafaela Azmecua, que és la persona responsable d'àrea d'igualtat de Cave-Cova. Rafaela, bon dia, buenos días. Bon dia, buenos días. Rafaela, bienvenida a Prop de Tú, en representación de Cave-Cova. Y bueno, nos vas a hablar de esta campaña que habéis iniciado hace unos días, que se llama Tassa Rosa, que pide y demanda esa bajada de IVA de los productos íntimos de higiene femenina. Pero me gustaría primero que pusiéramos en contexto a todos los telespectadores sobre qué es Cave-Cova, cómo es la fundación y cómo surge. Cuéntanos qué es Cave-Cova. Buenos días a todas y a todos los oyentes. En principio, la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana recoge en su trabajo y colabora con todas las federaciones, con 17 federaciones de la Comunidad Valenciana, con muchísimas asociaciones vecinales que están dentro de la Confederación. Y bueno, siempre nuestro trabajo ha sido un trabajo social. Hemos hecho siempre trabajos para mejorar la calidad de la vida, campañas desde la igualdad a la AP7 o a la España vaciada, con actividades y trabajo que hemos hecho en la comunidad. Uh-huh. Nuestro trabajo viene siendo siempre un trabajo vecinal y social. Uh-huh, perfecto. Y una de las campañas que habéis puesto en marcha recientemente se llama Tassa Rosa, precisamente pues busca esto, ¿no? Que se produzca esa bajada de IVA de los productos de higiene íntimos femeninos, compresas, tampones. Cuéntanos, ¿por qué ponéis en marcha esta iniciativa? Bueno, nos parecía que el momento social por el que atravesamos después de la pandemia, con las dificultades económicas que tienen muchas familias y sobre todo las mujeres con pérdida de trabajo, nos parecía que era el momento oportuno para empezar a trabajar esta campaña de la reducción del IVA del 21% al 10%. Pensamos que es el momento adecuado para que la gente conozca este gravamen que tiene algo tan necesario como son los productos de higiene femenina. Estamos uh-huh. pagando por compresas, tampas o copas menstruales un 10% y era el momento de pedirle tanto a los políticos, a nivel de Estado, a nivel de comunidad, un compromiso para que este IVA fuera reducido. Uh-huh. Y cuéntanos cuáles son las expectativas, no sé si tenéis algún tipo ya de respuesta, algún tipo de acuerdo, cuéntanos cómo está siendo el proceso. Bueno, el proceso, la campaña comenzó el día 29, vamos a estar todo el tiempo que podamos trabajarlo recogiendo firmas presenciales, lo estamos colgando en las redes sociales. Con vuestra entrevista queremos hacer un manifiesto de adhesiones para entidades sociales, para entidades políticas, para ayuntamientos y trabajar mucho la recogida de firmas y que se visualice en los barrios, en las ciudades, la necesidad de que este impuesto se reduzca. Uh-huh. Nuestra intención sería, en los medios de nuestras posibilidades, es acudir a recoger firmas presenciales y dar a conocer el manifiesto en los barrios y en las asociaciones vecinales y en las federaciones. Ellos uh-huh. van a colaborar, son la base fundamental de la campaña para que en todos los territorios se conozca la campaña. Uh-huh. Rafaela, ¿qué otras acciones ha llevado a cabo Cave-Cova? ¿No desde la Tassa Rosa te refieres? O sí, desde otro tipo de proyectos, iniciativas que hayáis llevado a cabo en los últimos tiempos. Bueno, lo último que estuvimos trabajando antes de la pandemia fue la España vaciada, fue la AP7 y luego compromisos, hemos hecho trabajos pues con compañeros del puerto por la problemática que tiene la ciudad en este momento con el uh-huh. puerto uh-huh. y hemos hecho campañas de solidaridad. Estuvimos trabajando en la anterior crisis con una tienda solidaria
que se hizo desde la Confederación y que estuvo en marcha durante 2 años y se Uh-huh. estuvo ayudando a muchas familias con el tema alimentario. Uh-huh. Perfecto, pues bueno, un trabajo incansable el de la Fundación Cabecoba. Si alguna persona que en este momento nos está escuchando y se quiere adherir o quiere añadirse y colaborar y cooperar con esta campaña Tasa Rosa, Rafaela, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Nosotros tenemos, hemos hecho un cartel, no sé si lo puedo poner, igual sí que lo podéis enfocar. Se ve el cartel, viene una dirección de correo y también nuestra página web está abierta y está Se nos colgada también la Rafaela, aplicación. se está un poquito desenfocado, con lo cual no se puede leer bien en la No dirección se de puede ver. correo. Si nos la dices tú de voz, Sí, mejor. la dirección de correo es cabecoba1997@gmail.com y luego nuestro teléfono de atención a la gente, a todos los vecinos y vecinas, es el 96 310 7124 y también tenéis este móvil a vuestra disposición, el 651-82-5569 para cualquier colaboración que queráis hacer con la campaña o cualquier otra cosa. Pues Rafaela Mezcua, desde el área de igualdad de Cabecoba, una fundación que a día de hoy lo que pretende es llevar a cabo esa iniciativa, esa tasa rosa, que quiere que se reduzca más todavía ese IVA a los productos de higiene femenina. Rafaela, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en Pro de Tú y por dar voz a este proyecto. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Un abrazo. Nosaltres continuem en prop de tu. Fem una xicoteta paradeta per a la publicitat i tornem de seguida.